Y ahora sí, llegó el momento de recibirlos, de verlos, de disfrutar de su música a pleno. Les decíamos en la apertura que son sinónimo de música, de diversión y de fiesta, no solamente en Paraná, sino que en gran parte del país. Por primera vez en este estudio nos visitan, anticipando además su nuevo trabajo discográfico, Los Príncipes. Hagamos que gire, así se llama el disco, ahora sí lo presenté bien. Hagamos que gire. Está bien. ¿Y por qué tanto giro? Creo que nos encuentra en una etapa de nuestras vidas donde por ahí miramos para atrás, analizamos el presente y vemos un futuro de girar y girar y girar y no parar más, gracias a toda la gente que ha apoyado nuestra música desde siempre. Digamos, ¿te agitás? ¿Querés tomar agua? ¿Querés que te... La locutora me dijo que hablara así. No, te cansa un poco. Te la presto un rato, mirá. No, está pesada. Además, saltan mucho ustedes. Desde sí, ahora yo le recomendé a los chicos que no saltaran porque ibas a cambiar el escenario. No, el escenario está hecho a prueba de Pessoa. Lo pensamos exclusivamente pensando en los saltos. Gracias, bueno. Kistler. Sí. Es más, lo estrenó él. No saltando, pero lo estrenó. Y les decía, para los músicos, la gira es todo una representación de éxito. Sí, es un juego de palabras, todo, porque gracias a que giramos, primero y principal, escucha a la gente nuestra música. Y después volvemos a girar desandando la ruta y visitando distintos escenarios del país. Hoy estamos en una etapa maravillosa porque fuimos convocados por una compañía como Leader Music, que ha apostado en el grupo y, bueno, hemos terminado nuestro trabajo discográfico, estamos terminando de mezclar los últimos temas. Ya hicimos la sesión de foto del arte, imágenes para el video, el nuevo corte, Giro Alrededor, y con una aceptación increíble en los lugares donde ha empezado a sonar. Así que... ¿Cuánto hace que no sacaban un disco? Desde el 2007. Ah, varios años, sí, ya, claro. Sí, nos tomamos un tiempo. Está bien, bueno, pero lo importante es que salga y salga bien. Sí. Y esto además le posibilita, digo, lo de Leader Music, una proyección nacional mucho más constante, más sólida. Nacional en sí, ellos manejan muy bien el mercado de la música popular y además tienen oficinas en Chile donde están editando también artistas argentinos allí. Así que bueno, cabe la posibilidad de que pueda nuestro disco ser editado en Chile también. ¿Cuántos años de Los Príncipes? Y desde el 92. Claro. Desde el 92 contamos nosotros a partir del primer disco
como los príncipes. Claro. Con Coqui, Pablito, Jorge, Eloy. Claro. Este es un dato no menor teniendo en cuenta que en la música tropical y en la música bailable en general los grupos duran poco. Hay muchas, muy pocas excepciones de grupos. Yo creo que dura todo según lo que vos quieras que dure. ¿Ustedes sobrevivieron a la época de los Comanche, de los Huachiturros? El Federal. Del Federal. Todo un tema. Soportamos todo, sí. Viste que hay modas que se ponen y se imponen de tal manera que uno cree que la gente no escucha nada más que eso. Sí, bueno, digamos, nosotros no estamos locos, sabemos lo que queremos y siempre fuimos adelante con nuestras ideas. Y hoy por hoy tenemos la gran satisfacción de ir al norte argentino. Uh-huh. Y que la gente cante No voy a mover un dedo, que estuvo en el primer disco de Los Príncipes, Una fotografía, que está en el tercer disco. Uh-huh. Y las canciones nuevas que están empezando a sonar. O sea que, y lo loco de todo esto es que se van uniendo generaciones tras generaciones, uh-huh, digamos. Yo no te quería decir eso porque iba a sonar a viejo. Tengo 42 años bien puesto. en Tucumán no son príncipes, son reyes realmente. Nos trata bien la gente de Tucumán. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿los podemos escuchar? ¿Tiene uno más para hacer? Sí, por supuesto. A ver, ¿un clásico o uno nuevo? Este tema que viene ahora va a estar también incluido en el disco Hagamos que Gire. ¿Cómo se llama? Dime si te gustó. A ver, después te digo. ¡Siga bailando, príncipe! El tema, ¿eh? Quiero agradecer al Turco Cadura, Estudios Río en la ciudad de Diamante por todas las horas dedicadas a este disco y a Juancito Costa de Leader Music por confiar en nosotros. ¿Y tienen presentaciones por acá, por la zona, alguna cerca o van a hacer promoción? No, sí, estamos tocando, estamos trabajando, estamos ahora fusionando canciones nuevas con el show anterior. Uh-huh. Y bueno, ya estamos sonando en canales de Buenos Aires y queríamos tener la primicia aquí en tu programa, para nuestra región, pero ya nos van a estar viendo por allí, por Buenos Aires, en algunos programas de qué bueno. Nacionales. Qué bueno, sabes que la gente se pone muy contenta cuando los ve. Sí, ojalá que sea del agrado de todos. Sí, seguro que sí. Este mate es para ustedes, tengo uno para todos, pero yo sé que... Va para la camioneta. Claro, para los viajes. Para las giras, para las giras. Y ojalá que puedan venir dentro de poco otra vez. Sí, vamos a venir con el CD ya y claro, informarte de todo lo que está pasando. Así hacemos una fiesta de fin de año acá. Lo invitamos a Pablo,
se trae unas pinzas. Perfecto, sería fantástico. Sería fantástico. Yo me lo llevo para casa ahora. Claro. Muchas gracias. Un aplauso para los príncipes. Como siempre con nosotros, disfrutando de su música.